Carmia son una formación que llevan en activo desde más o menos 2014-2015, ¿eh? En todo ese tiempo ha habido algunos cambios, pero el proyecto ha seguido adelante. Eso deja clara una cosa, ¿eh? Que creen en sí mismos, ¿sí? Y es muy importante en una banda. Si no te lo crees, es mejor que no estés. Hoy vienen a Planeta Ruido por dos razones. Una es que acaban de sacar un nuevo trabajo y la otra es que, bueno, ya teníamos ganas de invitarles, joder, que ya era hora, ¿eh? ¿Os parece si hablamos con ellos? Porque los tenemos aquí. Carmia, los cuatro componentes juntitos. Esto a lo mejor no es muy fácil de conseguir, pero en Planeta Ruido conseguimos cosas muy grandes. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Ahí, todos hablando. Gracias por la invitación. Hombre, nada. Luego, este chico que habla es Mon, ¿eh? Para que sí, la gente lo soy sepa. Yo, sí, Mon. El guapo, luego, el guapo del grupo. El guapo. Luego hay una hucha ahí para. Que todavía no tiene nada, pero bueno. Si la quieres estrenar. Pues. Cara de pasta, ¿me ves? Cara de pasta. Bueno, bueno. Estamos el día 30, tío. Si por eso, mañana se cobra, ¿no? Sí, mañana todavía no. No, no, no. Hasta el día 5 hay plazo de pagar. Claro. Tiro del batería, es mi prestamista. Bueno, chicos, bienvenidos a Planeta Ruido. Como Carmia, desde luego, no habíais estado aquí. Y después de tantos años, yo ya no sé quién ha pasado y quién no ha pasado, porque como ha habido tantos grupos, yo creo que de vista, por lo menos a ti sí te conozco de sobra. Bon, yo estuve en su día cuando tocaba en Black Belt. Estuve con vale, vosotros cuando estabais en el. En otro lado. Sí, eso es. Hemos estado entre. Esta es la tercera localización. Sí, estuve dos veces y está por Another Time. Vale, vale. Bien, bien. Bueno, claro, Mon, sí. Mon ha debutado ya. Aquí no habíamos debutado. Como Carmia todavía no. Pero... No, como Carmia no. No, pero teníamos muchas ganas. Ya era hora, joder, que lleváis ya casi 10 años. Sí, es verdad, ¿verdad? Y además que ¿verdad? Ya he visto Kiko, lleváis también 17 temporadas ahora mismo, ¿no? Sí. En antena, o sea, que, sí. Que nos con tocaba, sí. Nos tocaba. Teníamos con muchas esto, ganas. Ahí estamos. Bueno, os voy a presentar, ¿eh? Tenemos aquí a Mon el guitarra. Buenas noches. Ahí estamos, el que está a su lado es Johnny Culebra, batería. Para Johnny Culebra, sí señor, me gusta tu nombre. Lo tendrás patentado. Patentado, por supuesto. Claro, claro, es que si no, cuidado, cuídalo. El que está a su lado es Johnny Harris. Ahí está. El bajo. Buenas. O sea, el bajista. Bajista. Que a veces coinciden, ¿no? Que son los bajos y de la esta banda. Vez coincide. El bajista. Y luego pues tenemos aquí a Jesús. Eso es. Yo soy Jesús, sí. La última incorporación. El digamos. Vocalista. Bautizado es. Además como Jesús. Sí. Eso es. Bueno, a Jesús luego, le vamos a dar un poquito más de. Aunque sea el cantante, no se lo oye mucho. Yo no lo oigo mucho. Sí, a ver, sí. Sí, sí, sí. Ahora. Puta madre, muy bien. Esto es como los ensayos, tío. Ya. No se lo oyes igual. No, pero luego ya te pones a escuchar y ya y se oía. Y joder, cómo lo he petado ahora. En fin, bueno, la banda, a mí me gustaría que nos comentarais un poquito como proyecto, cómo se inicia. Porque, claro, ¿Quién empezó con todo esto, Moon? ¿Qué has puesto ahí cara de Yo soy una de las incorporaciones más nuevas que hablen ellos. Los... Sí, el más indicado es John Harris, que es el único miembro fundador del grupo. Pues John, te ha tocado. Soy el único que queda de los miembros fundadores y es verdad que han pasado muchos años. Pero al final la constancia te hace estar aquí hoy en día. Y empezó en 2014, sí, fue una cosa a mí se me metió en la cabeza. Bueno, empezamos poco a poco y se fue incorporando más músicos. Pues en 2014 estábamos ya preparados con unos 20 temas al frente. ¿En serio? Sí, sí, ¿joder? Sí, sí. Y habíamos empezado había... un año antes. Entonces hicimos una selección y empezamos por los escenarios locales. A saco. A saco. Bien. Y desde entonces hasta hoy, pues fíjate, toda la proyección que llevamos. Pero desde entonces hasta hoy, Carmia no ha parado, ¿no? No ha parado, como no ha parado. Proyecto, como Carmia, como proyecto, ha habido... sí, sí ha habido parones, sí ha habido parones.
Y es más, ahora Jesús, como bien ha dicho, se incorporó ahora... Año y medio, sí. 2 años. No, si no me equivoco, Jesús puede ser el tercer vocalista que pasa. Tercer vocalista, ¿no? Pero y luego también ha habido pues otras guitarras, otra gente. Sí. Lo que te hace parar es cuando te falta el cantante realmente. Ya. Porque en cuanto al resto de instrumentos, pues hemos estado con 2 guitarras y un teclado. Ya. 2 guitarras solo. Eso es. Un teclado y una guitarra. Entonces, realmente cuando ha habido parón, ha sido cuando nos ha faltado cantante. Pero bueno, también hemos tenido suerte. El bajista ha estado siempre ahí, ¿no? Por lo que veo. Sí, siempre componiendo, siempre. El bajista parar. No había Dios que lo echase. No me ha echado nadie. Bueno, el bajo es siempre importante. Ya, sí. Es increíble, bajo, ¿eh? Parece mentira, sí, pero es indispensable. Pero sí. Es la persona a la que nadie le echa de menos, pero siempre le echas de menos. Pero si falta, se nota. Sí, es ya, eso. Claro. Sí, y, sí, cuando, sí. Y cuando está, sobra. También, también. Eso es. Es un pensamiento de guitarra. Pero, claro. Bueno, aparte, hoy hemos venido a hablar de un disco que ya ha salido, está por ahí. Bueno, yo no tengo el disco, pero bueno, como tenemos las canciones y tal. Luego te lo subo, es verdad que lo tengo en el coche. Aparte del disco este que hablamos, has comentado que empezasteis fuerte con hasta 20 canciones, que luego una selección. Sí. Que son 2014, porque han 2014, pasado 10 años casi. Sí, ha pasado muchos años. ¿Pero tenéis más discos o más cosas? Bueno, pues... Hubo un disco que se grabó con el primer cantante... Y se quedó a las puertas de salir. Lo que pasa es que banda ahí se rompió un poco esa formación y tuvimos que parar. Tuvimos que parar un tiempo. O sea, que esa grabación se quedó ahí, en el estudio, ¿no? o en un punto en el que no se pudo editar. Eso no es. No está publicada. No está publicado, no. O sea, lo único que tenéis publicado, digamos, es este disco... Este disco. Y luego hay unos singles por ahí, pero bueno... Con la primera formación sí que se publicó el último directo, además de la banda, que está en YouTube que está con el single Pie tras Pie, que hoy en día lo seguimos llevando al directo, ya que nos parece que es parte de la banda. Sí, ya lo he visto, sí, está muy bien. Y esto se rompió ahí. Pero bueno, la banda continuó, pues los que quedamos ahí, intentamos seguir y apareció en escena, pues al año, 2 años, apareció Marta, o un poco más tarde. La segunda cantante. Yo creo que es recurrente que un grupo se rompe muchas veces justo después del momento culminante. Cuando pega un subidón, quieres decir. Cuando grabas un disco y ya estás a punto de recoger ahí un poco los frutos, o en aquel momento cuando dimos nuestro bolo un poco más sonado, que fue teloneando a Rosendo. En 2018, ahí en Burlada. Sí. En Burlada, sí. Es decir, cuando parece que viene lo mejor, muchas veces se oye que es el momento en que se rompe un grupo. Suele pasar, sí. Sí. Y ahí, pues, se vinieron abajo. Sí, no. Bueno, se rompió. Un par de miembros. Ya. Se rompió un poco la banda en ese momento, después de aquello, unos meses después. Tampoco fue al momento. No, pero, hombre... analizando un poco esto que estás poniendo sobre la mesa, puede ser porque, claro, a lo mejor se ve que eso va a avanzar, a evolucionar, y hay gente que le pueda dar miedo pegar ese cambio. ¿Sabes lo que...? También por temas personales ya, cada uno, porque sí. Es que... Yo he estado toda la vida en esta historia y siempre he vivido lo mismo. Cuando, digamos, estás en tu hype, que se dice ahora, ¿no? Sí. Lo más alto. Hay la diferencia de conceptos que tiene cada uno en la banda, de lo que quiere. Sí. Hay gente que quiere, ya, por así decirlo, pegar el pelotazo... Y otra gente, pues que no, sigue con un perfil bajo. Entonces, eso suele ser, al menos en mi caso, el tema de ruptura. Ya. De todas maneras, yo creo que eso, conforme vas cumpliendo años, como que se va acabando. Sí, las tonterías... Me parece un poco galería y ese... Me gustan las tonterías. Yo, la verdad que si cojo ahora la banda que teníamos en aquel entonces, ahora mismo...
Habría cambiado. Pues fíjate, yo porque, estoy de acuerdo. Joder, te coge de nuevo, ¿no? Estas cosas yo no las había vivido. Bueno, cuando, claro, claro. Cuando es que nuestra la primera formación se rompió, yo que venía de versiones, de hacer otra cosa, y me eché la manta a la espalda y dije, venga, pues eso, yo quiero hacer esto. O sea, quiero componer y quiero hacer temas y salir adelante. Claro. Yo estoy de acuerdo con Jesús en que se arregla con la edad, pero la edad mental, no la edad de verdad. Entonces, claro, pues eso, puedes tener alguien de 50 tacos y edad mental de 15. Vale, vale. Entonces, no, buena puntualización, sí. Sí, sí. A ver, yo tengo una edad, pero tengo un espíritu muy joven, ¿eh? Yo, y luego lo de la mentalidad ya sería otro tema, sí, también. O sea, que es verdad. Ya, eso es lo que pasa. Tienes razón. Al final, con los años, te cansas. Te cansas más ya. Y te cansas físicamente. Sí, sí. O sea, y cuando ya has pasado por un montón de peripecias con bandas y así, ahora prefieres hacer las cosas más tranquilo. Vale, que sí, que está de puta madre. Pero, por así decirlo, no puedes estar 5 días dando 5 conciertos cada día, en mi caso, por mis múltiples aficiones después de los conciertos. Entonces, con los... que anda en bici, No, no, sí, sí, lo hago, sí, sí, sí. Bueno, para buen entendedor, pocas además, palabras bastan. Estamos sí. hablando de una persona que se desloma a cargar, descargar... A ver, hemos quedado que yo soy el guapo y el... El cachas. El cachas. Te dan por culo cuando se agacha. Por ello no. No, pero sí, hostias, es una paliza, ¿eh? Es paliza. Sí, sí, sí. Es paliza que lo haces a gusto, pero con los años te vas cansando. Sí. Bueno, estamos aquí con Carmia, un grupo de veteranos que, desde luego, todas las cosas que estáis aportando son... enriquecedoras. Y además es la realidad del rock and roll, que estamos hablando desde hace un montón de semanas de cosas que ocurren en el rock and roll, y esta es la realidad, el día a día. O sea, ¿por qué no suben más arriba muchos grupos que tienen una calidad impresionante? Pues por temas de estos, joder. Por temas de estos, sí. Es más difícil mantenerse que triunfar, yo siempre lo he dicho. Además, ahí empecé a darme cuenta de la realidad que había en este mundo. Y que cada uno tiene sus propios pensamientos, hasta que te das cuenta de cómo funciona cada uno, pues te vas dando cuenta después. Hoy en día lo que tenemos, para mí... John, es una pasada. Y luego otra cosa, hay que ser serios. Nosotros vivimos cada uno de nuestro trabajo. Claro. Para vivir claro. De la música, de la música, ¿quién vive? ¿Coma? ¿Marea? Sí. Y pocos grupos hay triunfadores que puedan vivir bien de la música. Es nosotros que, volviendo a lo mismo, cuando ya tienes una edad y utilizas esto como tu hobby, digamos, tu terapia o como quieras llamarlo, sí. Lo que realmente buscas es eso. A mí meterme al ensayo, desestresarme y luego dos bolos, pues venga, dos bolos súper a gusto. Ya no pienso en que, hostia, pues a ver si sacamos un hit y de repente viene alguien, pues no. Igual no, con 20 pena. Años o y 25. Bueno, y que si viene alguien, cuidado, ¿eh? Sí, sí, no le vas a decir que no. No le vas a decir que no. A lo mejor se agarra las maletas también. Yo duro 2 meses, colega. O sea. Bueno, ya, mira, ya pondré yo las fechas bien puestas. Tenemos la suerte de que tenemos a John al batería, a nuestro Culebras, que es. Culebra. Yo Snakes. Es que es un tío que es hiper técnico y nos ha hecho sonar. Que te cagas, porque pues es un crack. Están claro. Bautizados los dos, ¿eh? Porque es un tío que le encanta bueno, todo lo que es... Bueno, sí, habla tú. Yo he intentado... claro, esto depende a quién le preguntes. Le preguntas a un grupo de metal sinfónico y te dirá que somos unos punkis, pero yo he intentado meter un poco de tecnificar un poco el grupo. Eso pues, es. Tocar con metrónomo, pues... Cosas como llevar pilas de repuesto, cables de repuesto. Hostia, oye, tío. Bien, es importante. Lleva pilas de repuesto y llegarás lejos. Y ese tipo de detalles. Sí, sí, ya más bueno, de verdad. Pues bueno, al principio estaba la fase de negación. Sí. Luego las ¿por qué me miras a mí, y tío? En la obediencia. Y así. Bien. Sí, sí. Y la obediencia, dije, hijo puta.
Jail. Sí, sí. Bueno, chicos, esta conversación merece un debate. Sí. Pero vamos a hablar de vuestro disco. ¿Qué paso me ha venido? ¿Os parece? Sí. ¿Sí? La grabación. ¿Dónde habéis grabado esto? Son temas, además, que al menos... los dos últimos son que ya los tenéis grabados en otro EP. Sí. No, y el otro también. Hay tres temas. Eso es. Grabados en sencillos, digamos. Es que, claro, Quiero Volver y Despierta, que se han añadido al disco como bonus track. Eso es, los dos. Estos son temas antiguos, iban desde prácticamente la primera formación. Sin prácticamente. Claro. Son unos temas muy directos y en directo nos parecen brutales y nunca los hemos perdido de vista y siempre los hemos tenido en cuenta. Es más, se han ido mejorando, o sea, grabación tras grabación, pues ha ido sonando a mejor. Son temas que nunca hemos parado. Y volviendo al disco, se grabó en Sonograph ahora en diciembre de 2023, ¿fue? Sí. ¿Habéis, o sea, son canciones grabadas? Las siete las habéis vuelto a grabar, ¿no? O sea, no hay una... Porque, no, claro, los dos bonus tracks... Claro. Solo la voz. Están remezcladas. Vale. Remezcladas. Sí. Las otras sí, son todas grabadas en Sonograph. ¿Sí? Eso es. ¿En Pimpas? Sí, en Sonograph. Lo que pasa es que grabamos... como parte de la formación de los que están allí estudiando. Ajá. Y bueno, pues era un poco rápido y algunas cosas las grabamos demasiado con prisas, las voces, por ejemplo. Sí, y esas se regrabaron pues ya con más calma. Vale. En el estudio. Sí, bastante, Turco, porque una cosa, agradecer a Héctor, que seguro que nos está viendo, de Sonograph, que nos abrió las puertas de su casa y nos dejó también en elegir horarios, porque era complicado, ¿no? Los chicos estaban estudiando, los chicos y las chicas, y... Joder, era complicado cuadrar horarios... Y en este sentido, muy contentos con ellos. Es más, siempre nos han propuesto volver después de acabar la grabación, poco después, y seguramente volveremos. Bien, bien. Bueno, el disco que hoy presentamos se llama La Bestia. Tiene 7 canciones, 28 minutos y 25 segundos, creo que dura. O 27 minutos y 25 segundos, algo así. Un poquito de menos de media hora en total. Se me ha hecho muy fácil de escuchar. Tiene muchos detallicos en todas las canciones, unos punteos acojonantes. Porque soy el puto amo. Claro, claro. Por eso me dirigí a ti. ¿Sí? Y la verdad que las ambientaciones están muy bien pensadas en relación a las letras. Me ha gustado. Música y letras. Las letras son tuyas, ¿no? Has comentado. No todas, no todas. También hay de alguna letra, algún excomponente. Ajá. Eso es, tenemos dos temas, tres temas, sí, que son de Ángel. Sí, de un, sí, un excomponente de la banda, porque estuvo hasta hace bien poquito, hasta el año pasado. Uh-huh. Entonces, sí, yo no coincidí con él y yo llevo año y medio, o sea... Eso es, fue justo. Salir él y Marta y entrar yo. Sí, eso es, poco después entró Jesús. Son temas que... A ver, que me quedo... A ver. Vamos a entrar a hablar de uno en uno, ¿vale? Vale, vamos sí, a ir mejor, poniendo, porque si no se nos va la... Pero, en definitiva, las letras las haces tú y luego también tenéis algún componente antiguo. Y la música, ¿cómo nace, por ejemplo, una canción de Carmia? ¿Cómo nace? Vale, se lleva... Varias fórmulas. Sí, es que varias fórmulas. Depende. Básicamente, se lleva una base. Ajá. ¿No? Se lleva una base y entre todos ahí la apañamos. ¿Qué os parece esto? Tal, tapame, esto riff, esto tal, que le metemos aquí, métele un armónico, pim, 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 pam, pam. Se lleva siempre un esqueleto y se le va poniendo capas de carne, por así decirlo. Y al final así sale. Vale. Sí, porque aunque lleves un tema hecho, que ha habido temas que hemos llevado hechos enteros, siempre te lo van a romper la banda. O sea, porque al final que dejar que cada uno deje hacer, ¿no? Un poco aportación. Claro, que aporte lo suyo. A mí me parece una cosa que sí, toda la vida lo he hecho. Si yo llevo un esqueleto, por así decirlo, y se va haciendo las cosas,
que el vocalista meta él la línea de voz y su letra. Ahí no me meto. Ahí no me meto. Lo que es la voz, la línea de voz y eso, a mí me gusta que lo haga el vocalista. Porque si no ya es dirigir demasiado el tema. O sea... Porque... Bueno, pero también se pueden dar unas pautas. En un momento dado, a alguien que se le ocurre una idea o... Sí, sí, como si al vocalista se le ocurre un riff y... Oye, claro. ¿Por qué no hacemos? Sí, 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 bueno, o sea, a ver, si se me ocurre... Al fin y al cabo, sí, quiero decir que yo puedo tener como vocalista una idea de una canción, una letra y demás, pero bueno, se le pone encima de la mesa y seguro que entre los cuatro en este caso somos capaces de cambiar, darle un giro, no sé, enriquecer la canción. Claro, para eso estamos. Eso es. Claro es. Sí, sí. Sí. Vale. Y una cosa importante es que cuando traes una idea, compartirla cuanto antes con el grupo, porque si la repites mucho tú solo, al final ya se te graba y ya luego no admite cambiar nada. Puede Entonces, ser, puede ser. Y eso pasa también a la música a todos los niveles. O sea, hay gente que cuando le ponen una canción mil veces en todas las radios y todo eso, ya no ve otra cosa. Ya. O sea, se aprende por repetición, por machaqueo. Entonces yo creo que hay que traer un riff y una melodía de voz y cuanto antes ponerla en manos de... ¿Y quién mete las letras ahí? ¿También se van metiendo paralelamente? ¿Es una de esas capas a la hora de la composición? Yo he compuesto alguna letra y sí que se ha aceptado. También se ha cambiado en el mismo local. Yo solo he compuesto una canción entera que es la balada. Que por cierto no se ha cambiado. La cuatro. Mira, esta no se ha cambiado. Y aquella como no se ha cambiado porque no más cambiado porque nada. Porque la cuatro, era muy vientos de tristeza. Bueno, sí, luego la luego la vamos a luego te cuenta ahora. Luego te cuenta cómo se le ocurrió. Yo tengo mis propias películas de cada una de las canciones, vale, pero vamos, pero la realidad supera la ficción. Sí. Por eso te digo. Por este caso, eso mismo, pero estamos en horror infantil. Ah, vale, vale. Claro. Joder. Nada, en 10 minutos entramos en el horario adulto. Ya hablaremos. Oh, tía, no te preocupes. Eso no se puede contar, que nos está escuchando mucha peña. Oye, Carmia, ¿de dónde sale ese nombre? ¿De dónde viene? Pues de la primera formación viene Carmia. ¿Pero sí, de qué? Ya sí, más de una noche de marcha. Estábamos de marcha y joder, habíamos fichado a Isaac, este era el primer cantante. Y este tocaba en Nueva Etapa, en la orquesta. Tocaba en unas piscinas aquí cerca de Pamplona, del casco antiguo. Del Club Natación. Y le llevamos, y me acuerdo que yo quería Karma, se me había metido en la cabeza con 20 añitos, y yo, Karma, y le llevé, joder, le había hecho y todo una cartulina en la hostia, Karma. El tío estaba ahí, me decía, o sea, eras un fan, ¿no? Bien, pero joder, qué bien ni qué cojones. Y me dijo el guitarralo, me dice, yo Karma no lo veo. Y yo, hostia, pues ya saco la cartulina, tío, habérmelo dicho antes. Me dijo, yo quiero Rasmia. Digo, ¿cómo que Rasmia? No me jodas, que está bien, es una palabra navarra, fuerza, honor, ¿no? Tienes, bueno, la cosa es que acabamos todos de marcha y vino una chica que nadie la conocía, y esto es así. Y dice, joder, pues lo podíais juntar, ¿no? Porque teníamos, veo un debate claro en este sentido, que si Karma, Rasmia... Es increíble. Y salió Karmia. Y lo fichamos aquel día en yo una... Yo me acabo de enterar, ¿eh? Yo ahora también. ¿Ves? Es que hay que venir a Planeta Ruido a enterarse de cosas. Sí. Lo que le pasa pues a así es la historia, es la historia. Joder. Es una historia larga, claro, porque la banda, como bien has dicho, pues tiene ya sus tiene años. A su, sí, su, lo sus que añitos. Es la, pero, el nombre de la banda. Ahora pero esa, somos banda y, nueva. ¿Y esa moza no la habéis vuelto a ver nunca? No, ¿no ni... sería un fantasma que se presentó para hablaros de algo? Quizás nos esté escuchando y el ghost se acuerde este, ella, pero de ghost, el fantasma, por ejemplo. Sería una alucinación. La cosa va de fantasmas. O... Una tía que se les acerca. Quizás lo haya soñado. No sé, no lo veo. Quizás yo. Quizás lo haya soñado, pero no, creo que había más componentes en ese momento y fue así, sí. Sí. Y nos lo quedamos, además. ¿No? Bien. No, está bien, me gusta mucho esa historia. Bueno, vamos a entrar en el disco. Yo, en general, al escucharlo me han llegado sensaciones durante todo el tiempo, de la escucha, sensaciones que me salían de dentro. Yo, para mí, esto se trata de una colección de temas introspectivos donde los sentimientos juegan un papel fundamental.
¿vale? Algún tema donde el romanticismo es crucial. También hay romanticismo a título póstumo. Tenemos una visión de alguien desde un plano que desconocemos, pero que puede que algún día hasta descubramos que es así. No lo sabemos. Y luego también hay alguna canción con esa dualidad entre algo chungo o algo malo, que en definitiva es algo tóxico. Bueno, son interesantes propuestas que, si os parece, pasamos a analizar o a hablar un poquito de ellas, ¿sí? Vamos hablando de las canciones, ¿vale? Sí. Venga, va, corte número uno. Abre el disco, Caerás. Bueno, pues empezamos con energía, con un tema cargado de detalles. Caerás abre ese mundo en el que la lucha constante es una realidad. Luchas internas para seguir adelante. Es mi película, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Ahora, pues vas por el camino. Y además todo lo que has dicho de los temas antes, joder, has clavado, vamos, Kiko. Además, este tema es de John. Este tema es de Harris. Sí, y, sí, creado, composición, letra, un todo, pepinazo, todo, todo, chaval. Todo, ¿está bien? Todo. Sí, 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 sí. Bueno, a mí me ha gustado todo el disco bastante, o sea, lo veo muy compacto y además, lo que he dicho antes, es fácil de escuchar, ¿eh? O sea, media horica, guay. Sí. Para limpiar la casa, a tope. Sí, porque mira, es lo que yo pienso más de una vez. Discos que se hacen de 13 canciones, 14 canciones, acabas hasta la polla. O sea, haces un disco así suave, rápido. Pas, pim, pim, pam. No sé cómo decirlo. Es agradable de escuchar, se te va a quedar y te va a apetecer escucharlo otra vez. Sí. Discos con canciones de relleno, que hay mil. Bueno, hay muchísimos, sí. Joder, chaval, que te metes ahí paja por meter. Bueno. Yo me quedo muy contento en ese sentido. Hemos metido lo que había que meter y prau. Teníamos más temas también, pero sí que es lo que dice Mon. Queríamos algo directo. Después de tanto tiempo queríamos algo que la gente pueda escuchar y divertirse con ello y no cansarse tampoco. Eso es. Hicimos una votación de, pues no sé, de entre 10 o 12 temas, pues elegir 5 o 6. Sí, sí, sí. Y así salió. Entonces, claro, pues habiendo hecho esa criba, pues ya tenemos la sensación de que no hay relleno en el disco. Sí. Bastante bien. Y luego aparte que como primer disco, además. Eso, el dinero, no, la jugada sé. Es al ser pocos temas sí que puedes prepararlos mejor. Está bien. Bueno, algo que añadir de este primer tema. Pues un poco lo que has dicho, ¿no? Vale. Creada de esa. A ver, espera un poquito, A ver, es que ese micro se me está funcionando bien. Hola, hola. A ver. ¿Mercedes? Hola. Tira. Dale, dale. Sí, ahora sí. Ya no tocó más el bicho. ¿Y lo, todo tocó? Lo demás que he dicho no se ha oído. No te preocupes, ya lo subtitularemos. Por suerte. Qué guay. De sí. Puta madre, pues. Sí, no, sí, decía que añadir a Caerás que existe un videoclip. Tiene videoclip y. Vale. Y lo pasamos muy bien haciéndolo. Me gusta que me toques el tema porque con ese videoclip acabaremos la entrevista, ¿vale? Perfecto. Háblanos. Corta, ya puedes cortar otra vez si un quieres. Un poco de Caerás. Háblanos de ese videoclip, joder. Sí. No, pues ese videoclip se grabó en una mansión tenebrosa. Que tiene. Esa mansión tiene la mitad del mérito ya. Sí, ¿dónde ha sido eso? En mi puta estaba... casa, en un Anu, o sea, en el pajar. Ay, mansión tenebrosa, el nini. Hombre, tiene su encanto. Lo que es la casa tiene, porque es demon, claro. O sea. Y bueno, pues nada, animo a verlo. Tiene emociones fuertes, efectos especiales. Sobrados. Sí, mucho presupuesto en sangre falsa.
Eso es. Y nada, y fue muy divertido grabarlo hasta que ya Mon ya empezó ya a pasarse de... ¿De cervezas? De cervezas. No, no creo. Sí, entonces... Ay, ¿ves? La culpa siempre, siempre para mí. Pero bueno, toda la vida igual. Bueno, vamos a pasar al corte número 2. Locuras. Porque si no, nos vamos a volver. Dale, dale, sí, dale, sí, dale, dale, dale. Bueno, hay veces que nos obsesionamos con algo, joder, y nos volvemos locos. No sé, yo me pues quedo, estás me, ahí, me Kiko, quedo con esa. Estás ahí. Me quedo con esa. Es una persona enclaustrada que desea lo que no tiene. Es que es esto, o sea, sí, la ¿no? canción habla de esto, ¿no? De pues, sus instintos donde le llevan a desear lo que no tiene y... claro. Sí, o sea, la letra tira por es esto. Es alguien un poco como desesperado, ¿no? Enfermizo y que quiere algo por mis cojones toreros. Sí. A mí la estrofa me inspira como agobio, como persecución o... Es una obsesión, por eso duermo, tiene esas... Es que cuando algo se vuelve obsesivo, se apodera esa fuerza interna de ti y ¿qué haces? Necesitas eso. Sí. Pues, bueno, no... Locura. Sí. Pero si se puede comprar, al sí, pero si es una persona normal... Ya. claro. Claro, ahí estamos. La locura en su mente obsesionada, lo dejaríamos eso, ahí. Eso es. Ahí está. Es que por momentos parece que es, la obsesión es una persona. Por supuesto, es una persona. O sea, habla de este tema. Si ya te pones ya. Ahí a rascar, mirar pues el ya. tema y a rascar. Sí, pues que... alzacuellos, no sé el que. Sí, bueno, y a cada uno. ahí queríamos llegar. Vamos a dejar la mente libre, cada uno. Vale, pues venga, vamos a pasar ya al corte número 3. Calaveras. Bueno, Jesús, es que sepas que me gusta mucho el... creo que no te había escuchado cantar nunca. Creo. Es muy fácil porque no... Llevo pero... poco tiempo en esto de la música. Ah, vale, que... pues me gusta mucho el timbre de voz que tienes. Gracias. Bueno, vámonos con Calaveras, que estamos ahí escuchando de fondo. Y, en fin, la indecisión de algunas personas provoca estados que alteran las conductas lógicas. Uno no es decisivo en algo, puede alterar lo de su entorno. Y aquí parece que alguien quiere algo y otro alguien pues anda vacilando, tío. O sea, pues, joder, Kiko. Es la... Bueno, eso ocurre muchas veces. Es sí, una sí. relación de... Es una... Sí, es así. No, la verdad es que sí, ¿eh? Sí, la canción habla un poco de esa relación rota por los engaños, ¿no? Por... Sí, por las cosas que te mosquean y no o haces lo que yo te digo y no te explican o tal. No sé. Hay veces que no ha pasado nada, pero tú tienes un mosqueo, le haces una pregunta y si no obtienes una respuesta, hostia, parece que se oculta algo. Puede ocurrir. Sí. Y no hay nada, pero sí. Claro, la ignorancia. Realmente lo que quieres escuchar tú es lo que te está diciendo la cabeza que ha pasado. Pero claro, si no ha ocurrido eso. O una explicación lógica. Es un poco pero esa... No te va a servir tampoco, la explicación tampoco te va no, a servir. Porque si tú estás ya cebado... Sí. Si estás enrocado... Claro. Calaveras. La canción habla de eso, de una relación tóxica donde solo quieres alejarte de ahí. Ya. Y la letra... Sí que estira más este tema, pero bueno. Para esta eso es lo dejamos. Canción, que decirlo, esta es canción de nuestro... Ex compañero de Ángel. Ah, vale, esta es una de las de Ángel. Eso sí. Pues mola, ¿eh? Está guay. Sí, mola, sí. Está bien. He estado además de escuchando, te pedí las letras y las he estado leyendo y molan. Está bien. Corte número 4. Mon, aquí tienes que contarnos una historia, ¿eh? Vientos de tristeza. Bueno, ahora está. Una despedida,
Va, aquí avisando que abro micros porque... Bueno, es... Casi, uy, casi Mon nos cuenta esta balada. Es una balada muy chula, ya te digo, a mí me gusta bastante. La tristeza de algo que se ha perdido, añoranzas. Una despedida, unos besos, compasión, el camino nos espera con un simple triste adiós. A ver, ¿dónde está Mon? Eso es una parte... Sí, es una parte de la canción. A ver, que se te clava, tío. A ver, siempre me gusta hacer baladas y ¿qué ha pasado? A ver, coño, que soy muy sensible. Lo que pasa es que claro. Hostia, se la inventó. Se la. No, la compuso en un momento pues, en el que él estaba enamorado. Lo que ocurre es que se estaba amando a sí mismo. Me cago en su puta madre, tío. A ver, que estamos. No, bueno, sí, de... todavía es horario infantil. Bueno, sí, cosas de esas que pasan, ¿sabes? Pero bueno, que la balada está muy guay. Pues cuéntanos, porque te voy a partir las. Resulta que sabe componer con una mano, pues ya está, si no pasa nada. ¡Hijo puta! ¿El lapicero? Es que no es exactamente así. No es así exactamente. Pero bueno. Sí, pues parece que soy el único que se autosatisface de este grupo. A ver, el onanismo existe, ¿qué cojones? Joder, ¿y habéis jodido todo la magia de esta balada? No. Vientos de tristeza, eso, esto es bastante más profundo, Mon. Cuéntalo, venga. No, pues esta balada, pues a mí me encantan las baladas y... Yo tengo que decir que esta canción me parece posiblemente de las mejores del disco... No diría la mejor, pero de las mejores. Cuando tú escuchas una balada de los 80, de los grupos que hemos escuchado toda la vida, es esa canción que se te queda, el estribillo, el riff, y a mí me pasa con esta canción. Me encanta cantarla, aunque es muy exigente. Claro, te digo una cosa, tú como cantante, a la hora de interpretar, también tienes que lograr sentir eso que estás cantando para que... allá hay una transferencia, ¿no? Para que puedas transmitir obviamente, bien. Pues lo hace de puta madre, ¿eh? O sea, claro. Obviamente sobrado. Te das cuenta de que no es simplemente cantar, ¿no? Porque bueno, cantar, coges un micro, te sientas y la cantas, igual eres perfecto cantándola. Pero la gente tiene que sentir lo que estás cantando. Claro, claro, es por eso te digo que es que... Sí. Para mí eso vale bastante, o sea, sí. que te y en una balada más, en una balada más porque, bueno, pues todo es más pausado, más tranquilo, posiblemente la gente se quede más con la letra, bueno, pues tienes que hacer ver a la gente lo que estás contando, sí. Realmente. Mira, yo voy a contar una cosa que igual parece una chorrada, ¿no? Pero... yo en uno de los conciertos que dimos, uno de, además en el que tuvimos el mejor sonido, es la única vez que escuchándole perfectamente a él cantar, me emocioné un montón con esta canción. Y cuando estás tocando, pues igual estás pendiente de, pues, a lo que estás. De cosas, sí, de cada uno de sus instrumentos. Sí, de que suene, de que tal y cual, y no tienes tiempo de emocionarte. Y yo con esta canción, tal cual, con su interpretación, sí que me acuerdo perfectamente, me emocioné en la peña... En burlada. Sí, está rica. Sí, está rica. Ah, ¿y no te imaginabas a mí haciéndome pajas? Ahora en la radio. Ya otra en la foto. Eres lo peor. De la magia. Ahora estás diciendo. Sí, pues que se joda. Esta canción tenía mucha magia, Mon. Sí, ¿no? Bueno, la tienda. No, es que se la tiene que diga lo que diga la tienda. La leche puta. Vale, no. Bueno, pues sí, es cierto. Es una canción con mucho sentimiento. Sí. Madre. Y Jesús la interpreta que te cagas. O sea. Sí, sin duda. ¡Qué bueno! Es el éxtasis. Pues vamos a pasar al corte número 5, Ghost. Esta sí que es rara. Sí. Bueno, antes os he hablado de que las canciones tienen una ambientación muy propia para lo que la letra a mí me ha venido diciendo, ¿no? Y esto igual, o sea, esto, ese inicio, ¿vale? Que se está acercando un fantasma, como así es, Ghost. Una visión de alguien que ha muerto y está presente en su velatorio, en forma de fantasma. Qué complicado. ¿Cuántas veces hemos pensado, hostia, no, estás en un velatorio y a lo mejor piensas, joder, a lo mejor aquí está el espíritu aquí del difunto. Esta canción es difícil de cogerla, pero una vez la coges es lo que estás hablando.
Me debía pasta. Tiene un sentido. Sí. Esta canción también es de Ángel. Tiene un sentido profundo. Letra. Y no, no, la verdad, yo no tengo mucho aprecio. Por así decirlo, es la. Ay, no sé, la que menos gracia me hace, pero en el disco ha quedado de puta madre y está muy bien. O sea. Pero tiene, o sea, tú escuchas. Sí, esa oscuridad. Eso es. Y además escuchas la letra y bueno, y si entiendes lo que yo he dicho, que a lo mejor es así, Kiko. Esta canción necesitaba esa letra, no otra. La has clavado, llevas 5 sí, de 5. No, no, en serio, Es así. ¿Le has chivado tú antes o algo? No. Kiko y yo antes no hemos hablado de su interpretación de las canciones. Es exactamente esto. Alguien de un alma que no puede volver y que ve todo desde ahí arriba y. Eso es. O sea, y está contando su historia, cómo la ve. Sí. Es el alma de un difunto. Por supuesto. Entonces tú eres el alma. Tu cuerpo está ahí y entonces estás viendo cómo te están llorando, cómo están sufriendo que has muerto, pero hostia, ¿qué hago que estoy aquí? No, tío, eres un ánima, ya no vales. Es una canción que nos ha costado hasta lo que decía Moni un poco, a nosotros mismos llevarla al directo. Pero una vez la grabamos y la escuchamos fue como un pelotazo. Dijimos, pues que la canción es buena. Es buena. El video tiene muy bueno. ¿Sí? Es buena y la letra te exige también a la hora de cantarla. Sí, al final, bueno, pues todo el resto de canciones las cantas ahí arriba y está, bueno, pues te hace bajar a unos sonidos más graves a la voz y bueno, pues hay que adaptarse, obviamente. Sí, pero bueno. Me gusta el resultado, la aquí verdad. ¿Quién hace el falsete ese? ¿Lo haces tú también? No. Ahí. Falsete. Sí. Bueno, aquí lo que no se ha comentado, que hay muchos coros que hace el señorito batería. El batería, ¿ah, sí? Que canta de puta madre. También, ¿no? También lo tenemos en la grabación. Sí, lo tenemos. John Bajista hace los coros de normal, pero sí. John Snakes, Culebras, canta muy bien. Y le tenemos que empezar. Aprovechamos también su a voz, meterle caña para que cante en directo, porque tiene una voz que tercerea. Soy cantante de sesión solo, en directo. Ay, ya, yo lo dejo cuando quiero también, no te jodas. ¿De sesión golfa? Venga. Y canta de cine. Y tenemos que empezar a presionarle para que haga coros en directo, porque canta muy bien. Bueno, ¿tú no haces coros, Mon? ¿Tú también haces coros? No, gracias a Dios. No, yo solo canto Nino Bravo, colega. Nino Bravo y en fiestas de burlada. Y sí. No, para. Y no, porque en tono fatal. Lo mío, las manitas. Vamos, lo dejamos ahí en su posición. Pues vámonos al corte número 6. Quiero volver. Este corte igual tiene, igual que más dudas me ha suscitado. Le he dado dos lecturas, ¿no? Con alguien que todavía se quiere, o estamos hablando de algún enganche, digamos, más tóxico, o sea. Sí. Vale, o sea, quiero volver con alguien que todavía... con una persona a la que todavía quiero, ¿vale? Que lo hemos dejado. O algún tipo de enganche más tóxico que no es una persona. Pues yo qué sé, pues, adicto bien, a alguna sustancia, por ejemplo. No, bien, no, va a esa podría, relación, amistad. Podría sí, ir un sí. poco no, a... Bueno. Yo pienso... La primera opción. La primera opción. La primera, ¿no? Vale. Sí. Este tema va muy atrás en el tiempo. Habría que preguntar a los que estaban allí cuando aquí... Pues claro. Esa relación o amistad que tratas de olvidar, ¿no? Y que... Cuando por no, fin... Es una novia que te ha dejado, ¿no? Sí, ay, bueno, es que estoy dando ese doble sentido, ¿no? Porque cada uno lo puede ver de que... Aquí hay una algo doble tóxico, forma. Seguro. Doble pero forma, claro, ¿no? Eso es. Sí, es ahí. Algo tóxico, ¿no? Que tú te quieres alejar de ahí. Pues sí. Entonces, droga si no analizas, puede ser. Si analizas la letra,
Yo pensaba que era cuando se te murió. Bueno, hay amigos y amigas tóxicos, ¿no? Y tóxicos, bueno, ¿no? Es por lo supuesto, que más hay, ¿no?, en el mundo que son pueda personas haber, que tóxicas. Pueda haber, que claro, pueda haber, ¿no? Luego las drogas. No, no, las no. personas son peores. Es, joder, te diré. Si lo basamos en una relación que coge esto, ¿no? Pues una amistad o una pareja, pues es al final cómo tratas de salir de ahí. Y claro, que no es fácil muchas veces, bueno, ¿no? Y no, vale. Quiero volver a arder, o sea, me quiero sentir libre, es lo que no, trata la canción de Bueno, lo puedes interpretar, bueno, tiene de doble esto, como es un tema antiguo, nosotros no hemos entendido la esencia del tema. Bueno, claro, a ver, el tema que era. Pero bueno, eso también dentro de cada, yo creo que es bueno, ¿no? Dejar un poco la interpretación de cada uno. Eso es, eso por claro. dónde quieres, No sabemos si son personas o sustancias, ¿no? Por ejemplo, Mons el otro día se puso hasta el culo de José Luis, ¿no? Hostia, colega, aguanta. Entonces, tío, en ese sentido, sí, has dado en el clavo una vez más. 6 de 6. Bueno, bien, bien. Pues vamos a ver si acertamos ya con el corte número 7, Despierta, es el que cierra el disco. Bueno, este es muy fácil. Culebra, este es muy fácil. Todos llevamos una pequeña bestia en nuestro interior. Además, el disco se titula La Bestia, seguramente por este tema. Claro, correcto. Bueno, cada uno a su nivel, ¿eh? Hay bestias y bestias. Y depende del nivel, no sé, de cómo seas, pues tu bestia será más feroz o menos. Bueno, hay veces que cuesta además controlar a esa bestia. Eso es. Y ahí empieza la lucha. Eso es. Ahí empieza la lucha. La bestia no se controla, es como la canción: o encadenada o suelta. Punto. No hay término medio. Desde bueno, mi punto yo de vista, discrepo. Sí. Yo no, nunca he podido aguantar a la bestia. Puede igual controlar. Por eso ahora la tengo encadenada. No tiene que ser la bestia. Sí, tío, sí, on fire. Cuando se sueltan. Fuera, según fuera. A quien le pregunte. Claro, o sea, Jesús lo más loco que ha hecho era devolver un VHS sin rebobinar. Vale. Entonces. Todo crazy pues, ahí. todo loco. Todo loco. Ese día dejó la correa en casa. Lo intentó con un Bic y dijo: hostia. Cada uno a su manera, a ver. Si es así. Sí. Hostia, ahora acuérdate de aquellas cintas, Madre mía. Hostia, qué buenas. Yo tengo un montón de casas, Sí. No, a mí ya no me quedan, pero sí. No, todos nos acordamos, sí. De los videoclubs. Bueno, qué bueno. No, pues es lo que has dicho, es un poco la persecución de tus pensamientos oscuros, de la bestia, de cómo se desata o cómo la está. Hay que soltarla de vez en cuando, hay que soltarla. Madre mía, es. Sí. Que se oxigene. Sí. Que es el tema más, uno de los más potentes que llevamos al directo, sin duda, y de los que siempre hemos hecho honor en todos los directos, en todos desde hace 10 años. Es el tema más directo, el que más le hemos dado cancha, salida. Seguimos hoy en día, después de 10 años, apostando por este tema. A la gente le encanta. El bueno. tema con el que terminamos los conciertos normalmente, aunque luego se haga algún bis y tal. Pero es el tema con el que terminas y bueno, es una canción que la gente que viene a vernos se sabe la letra y demás. Entonces, bueno, pues hay un poco de comunión con la gente y se disfruta arriba y se disfruta abajo, la verdad. Es heavy metal puro. Es que está, no sé. Más heavy que esto, no sé. La verdad que está de puta madre. Luego también, todas las canciones, joder, para el estilo que tenéis... Vamos, no voy a decir que sean cortas no son, pero que están todas entre 3 minutos y 4 sí, y medio, que sí. es una... Perfecto, bueno, perfecto. Es un tiempo perfecto, pero es que de este tipo de canciones se te van a 7 minutos muchas. Ese es el problema. Y es muy fácil. Ese es el problema, vaya, porque pues, empiezas a meter, o sea, rollos doblados musicales, variaciones, patatín, patatán, que sobra. O sea, a mí me encanta el power metal. Y hay veces que me aburro vivo. Es que sí, que bien, que lo sabes hacer muy bien. Haz algo directo, claro. Pim pam pum. Un poco más. Pim, pam, sí. El problema es eso, que si no es muy buena una canción de 7 minutos, 8 minutos, como no sea muy buena, pues igual para el minuto 4 y medio
Dices, pues es que... Que me piro. La siguiente. Sí, eso sí. Sí, sí. Y tienes toda la razón. Es preferible hacer algo directo que, bueno, pues 3 minutos y medio. ¿Cuál? Hay una manía en el heavy metal por intentar alargar las canciones que no hace falta, macho. Bueno, no sé. Tú acuérdate de las canciones. Yo me acuerdo de los discos. Canciones, yo hay canciones que conozco de 8 minutos. Que molan. Que molan. No, pero te voy a decir por qué. O sea, mi opinión y también mi gusto, ¿eh? Porque te pones a escuchar la letra y la letra es una historia. Es una historia completa. Y no hay estribillos ni. Eso es. Mira, joya. Tú, o sea, tú es la historia completa. El Keeper of the Senkis. Joder, la canción de Keeper of the Senkis dura 13 minutos y se pasa así porque es una historia todo el rato. Y esto rato diferente va cambiando pa. Es una historia que va evolucionando, va avanzando. Eso y, no es. Y luego han intentado hacer cosas parecidas y es un truño. Es volver al mismo riff todo el rato. No, pues no. Venga, directo, pa. Bofetón. Si quieres hacer algo en plan ópera rock. Vale, o sea, canciones o un Tutay No Alan de los Maiden, así, una canción que sea instrumental, interesante, vale. Pero repetir lo mismo una y otra vez, no. Es que luego en un disco de canciones sí. No, tratamos de ser directos y las canciones, lo que bien has dicho, Kiko, son canciones directas. En el escenario hacemos lo mismo, que sea directo todo, ¿no? Y que sí que hay alguna canción que tenemos que dura más y que seguramente, y nuestra idea futura es grabar más temas. A lo mejor en un directo pues puedes alargar un poco más musicalmente bien. Alguna pieza, no sé, incluso unir dos y bueno, y bueno. Yo qué sé, o sea, pero... En directo, ¿eh? A ver, porque claro, tú te pones a escuchar un disco grabado y o canciones que desde un reproductor y dices bueno, a mí, para esa idea que dices, siempre hay una frase en este grupo. Va, para este bolo no, para el siguiente. Buenísima la canción. Se ve que no es la primera vez que tocáis el tema. Bien. Cierto es. Bueno, chicos, voy a poner en pantalla lo que es la carátula de vuestro disco, para que la gente lo vaya conociendo. Aquí está, Así vamos a... ¿Cómo en pantalla? Ahí que está. Aquí se ve también. No. Bueno, está encima de tu cabeza, online. No te muevas, no te pongas de pie. Que si no, se te verá. Bueno, ahí tenemos esta portada, háblanos de ella. ¿A quién diseño? ¿A quién se la debemos? Y todo eso. A John. Lo hiciste con una IA, ¿no? Lo hiciste con una IA. O así. No, la idea, la bestia, y gracias a un amigo mío y conocido hace muchos años, sacamos esta idea adelante, lo que era la bestia. ¿Y qué era la bestia? Joder, pues sí. Pues es esto, ¿no? Un perro feo. Es este animal mitológico, ¿no? Que te lleva a ver lo que es la banda en directo y lo que ha sido siempre la banda un poco, ¿no? Esa garra, esa fuerza, es que se ve. O sea, tú miras la portada... Bueno, sí, te puedo decir que el día que la trajo, porque bueno, se llevó como tarea, pues ya haré yo una de no sé qué, y el día que la trajo fue unánime. O sea, la vimos y dijimos, esto... Vale, esa es la portada y ahora voy a mostrar la contraportada, que también es muy chula, porque al final es la bestia como más en su... Sí, ¿vale? Ahí tarda un poquito en aparecer. Bien, pero sigue la misma estética, sí, ¿no? Esta energía, esta fuerza, lo que... Sí, pero que se le ve como más... Ahí. Yo lo tenía claro, lo que quería que se viese en la portada, en la contraportada del disco, ¿no? Sí. Esa energía, esa fuerza que tenemos y que seguimos... ¿Qué es lo que hemos lanzado adelante? ¿Qué es esto? Desde que te pones el primer tema, pues ya te va llevando a cada tema, es un mundo y... Sin duda. Los tienes que analizar y si llegas a analizarlos, es una pasada. Mira, oye, un inciso. Bueno. Me hace mucha gracia que estos chavales de ahora que les gusta mucho pues el black metal o estas, no sé, este metal plan noruego y desprecian al heavy metal antiguo. Al antiguo, noventero. Yo les diría que menos tonterías y más buena música. No, más buena música, niñitos, pijitos,
y escuchar buena música. Eso, dejaros de quemar iglesias, que los papás os paguen la carrera y tal. Tú, me dicen que estamos perdiendo followers, pero a chorro, ¿eh? Pues mira, que me mira, iba a decir una salvajada, pero más buena música y menos tonterías de black metal y pintarse los ojitos, que te quito la pintura de un bofetón. Bon, dinos, ¿dónde podemos comprar tu disco? Que he oído que tiene buena música. Pues... Este disco. ¿Dónde se puede? Lo tenemos en Burlada, en dos puntos de venta. Lo tenemos en la cervecería Amadeus. Amadeus, sí. Estábamos ahí en todo el centro de Burlada. Y tenemos uno mítico, que es el... Por supuesto, vale, tiene futbolín, tiene dianas. He ido algunos días por ahí. Tiene un pinball que voy con mi hijo y le encanta. Vamos, que se guarda la paga para ir allá. Y luego está el mítico Black Rose. Que este el puto Black, tío. Y por supuesto, en Pamplona, estaba hablando de Burlada. En Pamplona tenemos el Crawl. Harvard Crawl. ¿Y en vuestros conciertos lo vendéis también? ¿O? En los conciertos, a partir de ahora, porque como todavía no habíamos empezado la temporada, pues lo van a tener disponible en todos los conciertos. Y ahí estaremos. ¿Qué conciertos tenemos a la vista? Que se puedan decir, porque hay veces que dicen, no te digo porque la chantrea, en la chantrea tenemos el viernes. Eso es, estamos ya en fiestas. Este mismo viernes. Chupi hoy. En fiestas. Con muchas ganas, así que se pasen porque este va a ser el debut de este año. ¿En qué sitio exactamente? ¿En qué bar? Es el bar Javier en Urbina. Ah, sí, sí. Sí. ¿En el bar Javier? Sí, sí. ¿En el café bar Javier? Si son amigos nuestros, hombre, pues mira, Laura y Javier. Ahí vamos a estar. Oh, vale, vale. A partir de las 8 de la tarde, el viernes 3. Ajá. Tenemos este mismo mes, que todavía nadie lo sabía, ahora lo van a saber, gracias a tu programa. ¡Corre, que se ha ido el otro al baño! Vamos a Ripagaña, fiestas de Ripagaña, jueves 23 de mayo en la carpa municipal. Estaremos a 7:30 de la tarde. Pues en esa carpa. ¿Cuántas veces he pasado yo por ahí y he dicho, joder? Junto, por cierto, con Barusa. Ya me viene apeteciendo. Pues tocamos junto a Barusa ese día. Bien, bien, bien. Y venga, te voy a desvelar el siguiente. Venga, que me he venido arriba. Tocamos el... Ya nos vamos a junio, pero estaba bien cerquita. Además, a principios de junio, el sábado 1 de junio. Un mes. Sábado 1 de junio estamos en la fiesta motero del Gremium MC Navarra, que es a nivel nacional, internacional. Y estaremos en Astiz, en Navarra. Puertas abiertas para todo el mundo que quiera estar. Es más, atentos a las redes sociales. Porque cada concierto va a tener su propio... Lo vamos a anunciar cuando hay un concierto, obviamente. Eso es. Se queda reflejado en redes sociales para que la gente sepa dónde estamos y qué hacemos. Vale, esa era otra. Tenéis redes sociales y la gente se puede enterar a través de las redes sociales de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Merchan, chapas, camisetas, púas, no sé, ¿tenéis? Bueno, pues estamos en ello. Aparte del disco y que entregaremos con el disco alguna cosita, pues ahora mismo hicimos unas camisetas a demanda. Pues que las hicimos a demanda. ¿Seis, siete? ¿Cuántas hiciste? No. Casi, pero no, hicimos unas cosas, cuantas. Esas cosas, tío, joder, qué desilusión. La ¿camisetas hostia. Cuántas hicimos? Un montón, la verdad, de camisetas. Se vendieron muchas. Y luego hicimos alguna más para tener, pero se han ido todas. ¿Tenéis? Esto fue el año pasado. ¿Tenéis local de ensayo? Sí, señorito. Sí. Y veo que os gusta la birra. También. A mí sí. Pero está guay abrir las cervezas de botella, con un abre botellas. Toma, esto os lo regalo yo. Eso es para el local, gracias. Lo podemos en el local, hombre. Eso no es nada más que para el local. Eso lo guardamos. Hombre, si dejáis el local algún día, os lo lleváis. No se va a quedar. Le voy a poner una buena cinta porque, como se lo lleve a alguno, pues ya nos quedamos sin imán. Simán, tiene imán. Ya lo tendremos. Vale. Lo vamos a tener. Y bueno, tenemos unas chapicas, unas pegatinas que ahora os dará Paula. Vale. Se agradece. Y no sé si queda algo más de lo que tengamos que hablar. ¿Os apetece añadir algo más a todo esto? No, lo que hemos hablado, ¿no? El disco ya está lanzado, está a la venta, lo pueden conseguir los conciertos también. Luego el videoclip, como bien ha dicho Snake, ¿no? Que lo tienen ahí en YouTube todo el día, lo pueden ver. Sí, lo vamos a ver ahora, otra vez. Hablando del videoclip.
Y poco más que añadir, los conciertos, lo que hemos hablado, las fechas, que por cierto ha añadido dos fechas más que nadie sabía. Así que pueden estar contentos, o sea, los que están escuchando hoy en día. ¿De qué no me he enterado? No, tienes que ver luego la entrevista. Tienes que ver la entrevista. Pues no se ha enterado. Lo he dicho cuando he sido a tendré que ir a tocar, no sé. Sí. Un poco esto, y con ganas de la evolución de la banda de seguir, y seguimos componiendo. Y mira, lo más importante yo creo que es que nos llevamos de puta madre. Y somos una banda de música y somos amigos. Yo creo que el tema de miembros compactos dentro de una banda, eso hace bastante. El más compacto, o sea, es el de Mon, en concreto. Siempre tiene que haber un tonto entre un grupo de amigos. Joder. Claro, ¿ves? Pero, no voy a pensar mucho. Pero eso es importantísimo. Siempre decidimos todo entre todos. Realmente lo que has visto hoy aquí es un poco el día a día de la banda, el ambiente, bueno, pues que ves aquí, diría festivo, pues es el día a día. Y yo creo que es una de las claves para que cuatro personas ya en edad adulta se aguanten. Sí, más viejas que la orilla larga. Yo creo que estamos en un periodo de estabilidad más largo, yo creo, desde que empezó el grupo. Porque siempre... Bueno, tú y yo ya llevamos unos años también, ¿eh? Sí, sois entre vosotros la relación más larga. Sí. Los tosiones llevamos ya unos años. Ya también a las espaldas. Qué bueno. Pero es lo que ha dicho. Esto ya es una amistad, es una familia. Sí, yo me siento muy a gusto con esta gente. Entré de nuevo, tuve que aprender los temas a trotemoche. Me esperaron y siempre me han respetado. Joder, eso telita, ¿eh? Me han aguantado, telita marinera. Sí. Unos decían, ¿pero dónde ha salido eso? Lo echamos ya y tal, y otro, joder, pero mira qué pelazo tiene, tal, no sé qué. Entonces luego en directo la peta. Y bueno, al final estuvo ahí más para allá que para acá y luego salió adelante. Y míralo ahora. Pues fíjate, el líder del grupo ahí con dos. Lo he dicho. Bueno, chicos. Bueno, vamos a acabar ya. Ponemos vale, el vídeo y al turno. Muchas gracias. Se agradece mucho. Igualmente, sí, por igualmente. Las 17 temporadas que lleváis ya en antena, que teníamos muchas ganas de estar aquí. Bueno, este ya y que volveremos, ¿eh? Apúntame, Kiko. Vale. Volveremos. Aunque sea otro trabajo. No, ahora ya no paro. Ahora ya que hemos empezado, ya no paro. La última vez no tenías el pelo blanco. ¡Cago en Dios! Este puto foco lo voy a apagar. El foco, ese sí, foco, sí. Tú no te quitarás el pañuelo, ¿no? Ahí, dile. ¡Hostia, no tuché, cabrón! ¡Tuché! Vamos a poner el vídeo que vale, sí lo he visto. Gracias. Con lanzamiento de cuchillos. Chicos, muy a gusto. Hemos aprendido más cosas. Gracias, Kiko. Muchas gracias, chicos. Ya sabes dónde estamos. Gracias. Vámonos con la... ¿Cómo era? Caerás. Caerás.